mejor. La tenían re clara. Hace 20 años la dictadura se preparaba y se la mía pensando que cuando secuestrara a 30.000 personas, mandara casi 2 millones al exilio y 10.000 en las cárceles, ya estaba todo arreglado. Qué mal que la pensaron. No pensaron en las madres y no pensaron en los hijos. El día que vinimos por primera vez a esta plaza, el 30 de abril de 1977, 14 mujeres ingenuas, viejas y muy amargadas. Pero la plaza nos habitó, la plaza nos hizo iguales. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. En un día especial, en un día realmente muy triste, que al mismo tiempo nos convoca una y otra vez a las y los caníbales, a los integrantes de este programa, porque evidentemente, casi en una cuestión totalmente ostensible, Eve forma parte de nosotros, en cada diálogo que establecemos, en cada secuencia donde tratamos de hilvanar cierto pensamiento crítico. Y usted veía recién a todos quienes forman parte de este programa, quienes permanentemente tienen una y otra vez la obligación, yo le diría, en términos de lo moral y de lo ético, de establecer ese hilo delgado que recorre varias décadas aquí en la historia, en la República Argentina. ¿Por qué? Porque lo discutimos hoy, lo que ponemos en juego, en debate, lo que traemos a la mesa de trabajo es ni más ni menos que las secuelas, lo que queda, las reminiscencias de algo que ha tenido lugar en el pasado reciente en la República Argentina, que es la última dictadura cívico-militar y que todavía hoy persiste, yo le diría, casi en forma recurrente, cada vez que discutimos algo, cada vez que detrás de las decisiones de carácter político se establece, y en esto Eve claramente era una de las principales exponentes, se establece una relación directa con los intereses de todos los poderosos que hay en la Argentina, muchos de ellos que generaron su riqueza al calor de la última dictadura cívico-militar. Ese es el leitmotiv de este programa, ese es el eje fundamental, fundacional, que recorre nuestro programa una y otra vez. Y es el compromiso que tenemos todos quienes hacemos caníbales, tanto de este lado de la pantalla como también el excelente equipo periodístico encabezado por nuestro productor ejecutivo, por Hernán Nucera. Yo quiero esta noche arrancar muy brevemente, porque lo que importa aquí es el análisis, es el pensamiento, es recorrer la historia reciente. Hablándole de Eve, no somos exégetas, por supuesto, pero sí queremos recoger, yo le diría, esa causa común que nos hermana a todos, esa causa que va directamente en este sentido, en el que le comentaba recién, ¿no? En esa historia que una y otra vez nos recorre, en esa historia que ha forjado, yo le diría casi lamentablemente, porque es producto de la década del 70, de la última dictadura, pero que ha forjado las discusiones. La Argentina sigue siendo casi uno de los pocos países de la región donde hay muchas cuestiones que todavía están en disputa, y afortunadamente que están en disputa y en discusión. Y de esto quería hablarle esta noche, en el arranque de nuestro programa, de esta Eve, que fue fundadora, que fue la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, que ha sido una luchadora incansable, no solamente por saber el paradero de sus hijos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar, sino también de los 30.000 desaparecidos, de los 30.000 desaparecidos en la última dictadura. Y quizás también, yo diría, de algo que no es menor, y que no implica necesariamente esa búsqueda, que es tratar de llevar adelante la porfía de que se haga justicia contra toda la impunidad que estaba sembrada desde ese momento en adelante. La impunidad relacionada con los crímenes de lesa humanidad. Y en ese contexto es que surge, que se eleva la estatura moral y ética de Eve de Bonafini, atacada sistemáticamente, pero claro está, para nosotros, una verdadera madre. Una verdadera madre. Y en ese contexto, bueno, déjeme decirle que hay definiciones que son importantísimas, que vamos a recorrer y reconocer esta noche, y que al mismo tiempo hay una especie de diálogo, de dialéctica con otra mujer, fundamental en la política argentina, en la vida argentina, como es Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a establecer ese diálogo, esa dialéctica que existe entre todo lo que nos dejó
y nos sigue dando Eve de Bonafini y lo que ha señalado en las últimas horas Cristina Fernández de Kirchner. Pero primero, mire, un fragmento nada más, cuando le acercaban un micrófono a Eve, hacía algunas horas nada más, que se había atentado contra la vida, o por lo menos había hecho el intento de atentar contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, y esto decía. Dimos la vuelta en la plaza, o sea que siempre un poquito más, un poquito más. Ese poquito más nos trajo hasta nuestro lugar, esta plaza que es nuestra, donde venimos desde hace 45 años a defender a los que nos necesitan y a los que queremos. Y estábamos acá para defender a Cristina, que Cristina es la patria y la patria somos todos. Y hoy vienen por Cristina y por Seco también, y después van a venir por todos nosotros. Y para que no pase lo que pasó. Bueno, han sido numerosas las demostraciones de cariño, de afecto. Saludamos a toda la familia de Eve, a todos quienes somos parte de su gran familia también. Y en esa línea, en ese contexto, bueno, el gobierno ha decretado 3 días de duelo. En lo que es una muestra, una demostración de respeto, el mismo respeto que le tenemos, y por eso este comienzo totalmente distinto, con algo de silencio, escuchando la voz de Eve. Claro, el silencio es algo que para Eve probablemente no era un elemento central, ¿no? Más bien lo contrario. Y en todo caso, bueno, es una señal de respeto, pero al mismo tiempo hay que rápidamente establecer cuáles son las líneas de acción, las discusiones, los debates, aquello que le era afecto a Eve de Bonafini, que era irrumpir en el escenario público con una definición contundente. ¿Por qué? Porque así llegaba a millones de personas, ni más ni menos que eso. Es un momento impar, es un momento distinto. Yo quiero establecer nada más que una idea con usted esta noche y que después vamos a desarrollar a lo largo del programa, porque es la idea central que cada programa ponemos en juego aquí en Caníbales y que tiene que ver con que en este momento impar, singular, totalmente distinto, en este momento donde se define probablemente en los próximos años lo que va a ser la matriz social, económica y hasta política en la República Argentina, bueno, hay discusiones que datan de viejas épocas, hay discusiones que datan del momento donde Eve de Bonafini se les animó y se les siguió animando a los poderosos de este país. En algún momento era aquellos que conducían el proceso militar, ¿no? Los dictadores, pero después se le animó también a quienes de alguna forma heredaron ese poder de la última dictadura, ¿no? Y que quienes son y llevan adelante hoy el ejercicio del poder, que por supuesto no tiene que ver con la política. Hay muchos otros sectores que son mucho más poderosos que los políticos en la República Argentina, y Eve los reconocía, y Eve los desafiaba. Y quizás ahí hay un detalle que me parece importante para analizar esta noche. Claro, yo le hablaba de Cristina Fernández de Kirchner y de las definiciones de carácter político y también, de alguna manera, del reconocimiento sobre cuáles son los temas que hay que discutir en este momento. ¿A qué hay que estar predispuesto? Y sobre todo, ¿cuál es la época política que se avecina? Y quiero compartir con usted esta definición. Yo no sé si ustedes vieron la película esta, Argentina 1985. Alguien me contaba el otro día que cuando su hijo de 17 años, esto me lo contaba una importante dirigente política de una familia muy politizada también, de que su hija adolescente de 17 años se había ido a ver la película y le preguntaba, pero mamá, ¿era tal como cuenta la película el tema de la dictadura? Y yo conversando con ella le decía, ¿te das cuenta que si tu hija está desinformada en esto, lo que puede ser el resto de la sociedad? Vivimos en una sociedad donde aparentemente todo el mundo se informa a través de un celular y en realidad nadie está informado de las cosas que realmente pasan y de las cosas realmente importantes. Creo que en este sentido, un acuerdo democrático en el cual la violencia, fundamentalmente una forma de hacer política que se ha constituido en el agravio, en el insulto, en desear la supresión del otro, se ha eliminado. Esto fue la Argentina del año 83, de la cual vamos a cumplir el año que viene 40 años de democracia. Es necesario volver a reconstruir el acuerdo democrático donde las diferencias no pueden ser solucionadas a través de la violencia. Claro, uno se pregunta si por ir cambiando los roles,
No son las mismas palabras que probablemente de otra forma, ¿no? Por supuesto, Eve de Bonafini llevaba adelante, hay un reconocimiento a que la violencia no puede seguir, no puede ser parte de la política, como no pudo ser, o quizás lo fue lamentablemente, allá por la década del 70. Pero al mismo tiempo, la construcción de un acuerdo democrático, de un acuerdo plural, la necesidad de hacerlo, la valentía de que quien lo está planteando es alguien que fue dos veces presidenta de la Nación, que además es vicepresidenta, y es una persona en la cual atentaron contra la vida. Y es la persona que paradójicamente está planteando todo esto. Eso es realmente relevante. Por eso este fragmento fundamentalmente es el que nos va a guiar, por lo menos en la primera parte de nuestro programa. Lo otro fundamental también, porque Eve también lo reconocía, es que detrás de la discusión política siempre hay intereses de carácter económico y que probablemente la discusión tenga que ver también con ese intento de implantación de un modelo económico del cual hemos hablado una y otra vez aquí en Caníbales y que es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? El intento de implantar un modelo económico por parte de la última dictadura cívico-militar que le hizo mucho daño al país y que sigue haciéndolo porque se heredó de aquel momento una fastuosa deuda externa, porque se limó la participación de la industria dentro de lo que era el Producto Bruto Interno, porque una y otra vez se fueron generando, yo le diría, consecuencias de carácter económico y social que derivan de aquel momento y que aún hoy, aunque uno las vea como parte de elementos invisibles, bueno, todavía hacen daño y tienen que ser discutidas y tienen que ser debatidas y tienen que ser repudiadas. Y de eso justamente se va a tratar nuestro programa, ¿no? Del disciplinamiento, del asentamiento de carácter ideológico que dejó la última dictadura cívico-militar y también de las discusiones hacia adelante, porque por supuesto habrá que promover la discusión de ideas, pero también habrá que generar una nueva plataforma electoral, habrá que discutir las próximas elecciones y allí me parece que también hay algo que Eve de Bonafini nos dice, ¿no? Atención con no cometer los mismos errores, porque eso es fundamental. ¿Para qué? Bueno, para llevar adelante este acuerdo democrático del cual hablaba la vicepresidenta. Pero más importante que hablar de Eve es escucharla. Escuchémosla. Fui una mamá joven, sin, no mamá de libros, sino una mamá que va aprendiendo con sus hijos. A una madre común. ¿Los extrañas? Es complicado porque ahora me acostumbré a vivir sin ellos tres, María Elena, Jorge y Raúl, pero me acostumbré a vivir con millones o con miles que me llaman y me hablan. Entonces, es que no tengo tiempo de extrañarlos. Sí, cuando llegan fechas estas que están en el almanaque, no en la vida de uno o en el corazón, y sí, la mesa es más chiquita. No están. Entonces sí, ahí sí se extraña, ¿no? Pero después no. No. Es como nosotros no nos consideramos muertos a nuestros hijos. Entonces es muy... Viste, todas las noches como que hay un diálogo con ellos. Yo repaso lo que hago en el día y lo repaso casi te diría que con ellos. Nuestros hijos que nos marcaron un camino, nos enseñaron a que uno tiene que seguir viviendo pase lo que pase, mostrándole al mundo que hay muchas cosas que se pueden, aunque mucha gente crea que no. Con fuerza y amor todo se puede. Se puede hasta reír a pesar de todo lo que nos pasó, porque amamos la vida. Nosotras somos producto de la represión y producto de la injusticia de los hombres. Porque se nos cerraron las puertas, tuvimos que ir a la plaza. Porque la justicia no dio respuesta, tuvimos que marchar en la plaza. Meses antes del Mundial de Fútbol de 1978, un periodista extranjero se acercó a la Plaza de Mayo para entrevistar a un grupo de mujeres que desde hacía casi un año caminaba en silencio como gesto de protesta. El primer día que fuimos a la plaza fue un sábado, el 30 de abril de 1977, a llevar una carta para Videla. Eran las madres, las locas, como las llamaban algunos. Eran 14 madres. Éramos 14 madres. Pero después, cuando fuimos juntando más madres, que éramos como 50 o 60, y eso fue el mes de junio recién, ¿no? Al principio, la policía dijo, hay estado de sitio, caminen. Circulen de a dos, circulen de a dos. Ellos nos empujaban a caminar. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos, circulando. Míralo bien, que no se respetan los derechos humanos, acá no se respetan. Tuvo el 78, fue terrible porque fue el día, la época del mundial, cuando todo se quería tapar.
pero los periodistas holandeses, en vez de pasar el inicio del campeonato de fútbol, nos pasaron a las madres. Y eso hizo que nos conociera Holanda y el mundo. Una de las imágenes más fuertes para vos de tu vida es que tu marido miraba los partidos del Mundial mientras vos llorabas, sí, en la cocina. Sí. Y sí, mi marido decía, no, ¿pero qué tienes que ver? Pero no, viejo, le decía, ¿lo ves que el Mundial lo hacen para tapar todo lo que pasa? No, pero no, vos todo lo ves así, me decía él, viste que era muy ingenuo. Y bueno, y él veía los partidos y yo lloraba como loca, porque decía, mirá que esto tapa todo. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Yo escuchaba las canciones, pero no sabía que las canciones decían cosas, las escuchaba nada más. Yo no entendía por qué a los chicos les gustaba tanto el rock. Entonces, un amigo mío, un chico muy jovencito, me dice, yo te voy a traer, digo, tráeme alguno que yo escucho. Y claro, me trajo uno de Hermética, no entendía nada, menos que antes. Él me empezó a explicar qué decían, le dije, ah, con razón. Con razón los chicos lo siguen, dicen las cosas que los chicos necesitan que se les diga. Todavía no han regresado. Y nosotras tenemos que cuidar unos pañuelos, blancos como nuestros cabellos, para los amargos días venideros. Él fue a la casa de la madre de su compañero a agradecerle, y yo soy presidente porque su hijo no me delató. No hay muchos presidentes que son capaces de hacer eso. Somos los hijos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Inmediatamente le pedí una entrevista, le dije a las madres, tenemos que ir a decir que nos equivocamos. Y fui y le pedí perdón, le dije, perdón, doctor Kirchner, pero yo hice una muy mala propaganda de usted. Dije, usted era la misma mierda, y veo que no, que es diferente, que es un tipo serio, honesto, honrado, que está haciendo cosas muy fuertes. Y quiero, delante de la prensa, pedirle disculpas. Y desde ahí nació una amistad, un cariño. Cuando empezás a descubrir que tus hijos no van a volver, no es que los hijos me aparecían con vida y nuestros hijos vivos. No, no. Viven en otros que sueñan, que pelean. Los revolucionarios no mueren para su pueblo. Y el amor que las madres pusimos en la lucha es el amor que le tenemos a los hijos. Es ese amor inmenso que no tiene límites. Que esto es como cuando tu hijo te abraza, ¿no? Yo me pongo el pañuelo, para mí es como un abrazo de mis hijos. El día que yo me muera no quiero que nadie llore, quiero que salgan, que bailen, que salten, que canten. Porque hice lo que quise, dije lo que quise. No tuve miedo de enfrentarme y decir lo que pienso, porque eso es sano para todos. Bueno, hasta siempre Eve, pero está con nosotros, una y otra vez en este programa, porque trabajamos con sus ideas, y quizás eso también esta noche va a pasar. Y ya lo saludo al doctor Ubeyra. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, es un día triste porque se fue la madre de todos los de nuestra generación. O sea, yo pertenezco a la generación de aquellos que hubieran desaparecido. O sea que Eve de Bonafini no es ni más ni menos que la intérprete del tema de la maternidad de todos nosotros. Así que más allá de cualquier consideración política, después voy a hablar concretamente de la vez que estuve con ella por un tema muy concreto que creo que vale la pena, que es la primera vez que lo voy a hacer público. Y bueno, nada, me parece que las grandes personas y las grandes mujeres de la Argentina tienen un paso limitado, como tenemos todos nosotros, pero la trascendencia y la grandeza de no solamente de ellas, sino de todas las que colaboraron, Azucena Villaflor y todos los demás, es algo de lo que los argentinos debemos estar muy orgullosos. Y que en cualquier caso puso blanco sobre negro la diferencia que hay entre un país inclusivo y una derecha repugnante, ¿no? Me decías recién algo sobre la voz. ¿Qué me decías? Sí, hoy estaba en la cocina y estaba el televisor estaba en silencio, estaba muteado. Y de pronto vi un graf que dice, lo primero que olvidé, o sea, que me costó, digamos, reconocer, lo primero que perdí fue la voz de mi hijo. O sea, no recordaba las voces de sus hijos como eran. Y la verdad que se me llenaron los ojos de lágrimas porque uno de mis íntimos amigos, que desapareció durante la etapa de la dictadura, me acuerdo la sonrisa, pero no le puedo recordar el tono de voz, ¿no? En fin, una época muy desgraciada la que nos tocó vivir. Bueno, doctor, la verdad que es un programa especial esta noche, ¿no? A todos nos emociona, nos conmociona. Estoy tentado, el doctor Ubeyra está también emocionado. Me parece que es importante compartir esta noche todo lo que nos pasa,
pero además también desde un costado que a todos nos toca, que es la pelea, la disputa permanentemente, ¿no? De eso está hecho nuestro trabajo cotidiano. Natalia Salvo, buenas noches. Buenas noches. Sí, es muy difícil no hablar y no emocionarse con Eve. Voy a rescatar, no solamente, bueno, el gallego habló de su generación. Yo nací en ese año 78, del que hablaba Eve, y obviamente tengo los recuerdos a través de mis viejos. Pero la veo también en su papel de mamá, cómo se parió una nueva mamá. No solamente lo que cuenta Eve, sino todas las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, cómo también sufrieron el estigma de ser mujeres, de ser las locas, de ser los disruptivos. Sí. Todos habremos visto aquel video donde pedían por sus hijos, vivos o muertos, la angustia de no saber a dónde estaban, si tenían frío. Y me parece que esos hijos parieron a sus madres también, esas madres militantes, que yo lo ponía en las redes sociales ante también la tristeza y la emoción. Esa madre que no quedó relegada a lo doméstico, esa madre que puede integrar la madre, la mujer, la militante, la que pelea por sus hijos, la que pelea por un pueblo. Por eso creo que es la madre de todos y de todas. Y la verdad que, digo, lo que hay que tener para trascender ese dolor, que los que tenemos hijos sabemos que es lo peor que le puede pasar a una persona. Y aún así, abrazar a toda una generación. Y cómo, yo, o sea, quería tratar de evitar de hablar del odio, pero bueno, todos los que tenemos redes sociales hemos tenido que silenciarlo, hablaba con Lili, ante esos mensajes de odio ante la muerte, ¿no? Y me parece que eso también, más allá de los estilos de Eve, que siempre dijo lo que tenía que decir, de la forma que lo tenía que decir, cómo transmutó ese amor y pudo ser lo que la va a hacer grande ahora, ¿no? Trascender en una idea, florecer, ser un muerto que no para de nacer, como dice la canción, y ser un faro para todos nosotros y nosotras. Úrsula Vargas, buenas noches. Buenas noches. Uf, difícil. A mí me pasa como Natalia. Yo nací en el 77 y la verdad que supe lo que había sucedido, lo que había pasado, por un interés propio, porque mi familia había mucho miedo. Había amigos desaparecidos de mis padres y no se hablaba. No se hablaba. Y retomo lo que escuchábamos recién de Cristina, que contaba de esta chica de 17 años que fue al cine a ver 1985 y que le preguntaba realmente si esto había sucedido. Y me parece que con la muerte de Eve y con la muerte de otras madres y otras abuelas, que considero también mis madres y mis abuelas, que tuvieron además la decisión de no pedir por sus hijos propios, sino de que socializar la maternidad y ese pedido, que está pasando algo que sabíamos que iba a pasar y que a mí me da mucho temor, que es que las vamos perdiendo. Y tenemos que empezar a recoger esos pañuelos, tenemos que empezar a ir a las plazas nosotros, a recordarlas, a recordar su lucha, a no perder esto, porque del otro lado, y como decía recién Natalia, hoy en las redes, quienes reivindican a los milicos, quienes celebran la muerte, están totalmente desbocados, vienen con mucho más odio, por eso también no puedo evitar hacer un paralelismo con el tema político, ¿no? Cuando se pide determinar con la grieta y ser un militante de la Argentina, como pidió Cristina el día jueves. ¿Cómo milito yo como argentina con alguien que está celebrando la muerte de una mujer a la que le tenemos que agradecer la democracia? A habérsele parado a los milicos cuando estaban en todo su esplendor, que no es lo mismo. Claro. Cuando claro. Caminaron, cuando tenemos esta democracia gracias a las abuelas y a las madres. Y no es menor trazar lo que está haciendo del otro lado la derecha cuando escuchábamos el domingo pasado a Luis Juez diciendo que nos dio la democracia. Es decir, están yendo por ese lado. Así que yo convoco a quienes nos están viendo a tomar estos pañuelos, a no olvidarnos de ellas y a seguir su lucha para que no haya más nenas de 17 años que vayan a ver una peli y pregunten si esto pasó en nuestra Argentina, porque esta mierda pasó. Y la gente que lo hizo y los hijos de quienes estuvieron a cargo quieren que vuelva. Liliana Gendel, buenas noches. Buenas noches. Es difícil porque la racionalidad dice que a cierta edad la gente se muere, ¿no? Es decir, es como si nosotras tuviéramos que estar preparadas. Y sin embargo, estoy segura que la mayoría de las personas lo que sienten es el desamparo de la orfandad. Es como si una tuviera 12, 13, 15, 5, no importa, y no importa que ella tenía 93, ¿no?
Me parece que un poco lo que decía Gallego, yo podría haber sido perfectamente una de las desaparecidas. Y tal vez mi mamá no hubiera caminado en la ronda porque hubiera tenido miedo. Cuando yo la escucho a Eve decir, no lloren, porque yo dije lo que quise, me enfrenté a lo que me tenía que enfrentar, la sensación que una tiene es, las mujeres no hacíamos eso en los años 70. Y ella y ellas no solo caminaron, sino que decían, ¿no? Esa imagen de Eve frente a los caballos de la policía, ¿dónde están? Como decía Natalia, ¿dónde están? Y la búsqueda que continúa, porque creo, como dice Úrsula, que nos toca, les toca a la generación de ustedes, les toca a las hijas y a los hijos, por supuesto que sí. Pero no solo por la memoria, sino porque todos ellos están vivos. Uh-huh. Están vivos y vienen por nosotras, vienen por ustedes, vienen por los nietos y las nietas, como en los 70 vinieron, porque tienen que seguir haciendo negocios, porque tiene que haber una colonización que no se terminó gracias a las madres, a las abuelas y a una sociedad que en aquel momento las acompañó y que en este momento no está acompañando. Que en este momento no salió con el arma en la cabeza de Cristina, no salió a decir basta de esto. Y tal como decía Natalia, un horror lo que pasó hoy en las redes. Un horror que los democráticos y las democráticas... Sí. Cristina dijo compatriotas en su discurso, no dijo compañeros, compañeras. Y en ese compatriotas les está hablando a quienes tienen que poner realmente el cuerpo para decir, che, esto no. Hubo aquí una dictadura donde las iglesias, donde la economía, donde una enorme cantidad de factores se complotaron para que eso fuera posible. Y reitero, tenemos que estar en la plaza porque todos están vivos. No importa que Videla se haya muerto. La semilla, el huevo de la serpiente, se mantiene exactamente igual. Amado Udú, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Triste, que era una palabra que a Eve no le gustaba nada, sabiendo que el faro ilumina de otro lado, nada se fue, nada se pierde, sigue, sobre todo porque ella pensaba a Madres como una organización colectiva, no de una persona. Ella, recordemos que hizo esa idea de la maternidad compartida para que nadie pidiera por su hija, por su hijo, sino que eran por todas y todos cada vez que cada una de esas aparecía, y creo que esa es una de las grandes iluminaciones que entre todas las que nos regaló. Así que sigue, y el jueves vamos a estar, y llamamos a que todas y todos los que lo sientan estén ahí. Pero retomando lo que decía Liliana, estamos viviendo un tiempo donde sin duda hay una suerte de obsesión por volver a la dictadura en parte de la sociedad. Cuando alguien dice que la democracia no le mejoró la vida a nadie, claro, le salvó la vida a muchas y muchos. Cuando esa misma persona dice que Cristina Fernández hizo algo que ni siquiera hicieron las dictaduras, que era desobedecer a la corte, claro, lo que se olvidó es que la dictadura ponía su propia corte, entonces la corte obedecía a los genocidas, por eso los genocidas no tenían que obedecer a la corte, esa es la historia de nuestro sistema de justicia. Cuando alguien aparece en un reportaje diciendo que hay razas superiores, bueno, hay una obsesión y hay como unas ganas de retorno a tiempos de dictadura en parte de la sociedad, y tiene que ver con el tiro, los dos gatillazos en la cabeza a Cristina, donde la muerte aparece nuevamente como una cuestión política, y eso, bueno, levanta más el faro, ¿no?, de Eve. Ella nunca hablaba de nostalgia, sino que hablaba de memoria. Y esa memoria, con verdad y justicia, siempre para construir un futuro de amor. Y lamentablemente veo que eso es lo que ha entrado en colisión, en conflicto, en este momento de la política argentina, donde aparecen razas superiores, aparece
unas ganas de rememorar la época de la dictadura, y aparece la violencia atravesando los cuerpos nuevamente en la calle de la República Argentina. Aparecen sectores pidiendo que el ejército o las Fuerzas Armadas participen en tal o cual lugar, violando la normativa argentina. En este momento que Eve nos va a seguir iluminando desde otro lado, es un momento donde hay demasiada invocación a la muerte. Vamos a regresar, ¿no? Por supuesto, porque como yo le decía al comienzo del programa, gran parte de todas las ideas que han expuesto las y los caníbales en este momento forman parte de nuestras herramientas de trabajo cotidiano con respecto al análisis, al pensamiento crítico de todo aquello que se discute, y que si uno raspa un poquito con la uña esconde muchísimos intereses. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Pedro Peretti, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, es un momento muy difícil, sí, ¿no? Fue una voz inclaudicable, inconmensurable, que puso a los derechos humanos y a la Argentina al tope de la consideración mundial en torno a ese tema. Fue la voz de los sin voz y la voz de los que aún teniendo voz no se animaban a expresar lo que ella expresaba con esa valentía, esa claridad, yendo siempre al meollo del problema. Pero yo creo que para mí, desde mi punto de vista, lo más importante de Eve Bonafini fue la que mejor sintetizó el rol del neoliberalismo económico con la violación de los derechos humanos. Creo que puso siempre el cuestionamiento al modelo económico como el principal violador de los derechos humanos, y era el que reclamaba las muertes de nuestros chicos, las muertes de los luchadores sociales, el encarcelamiento de nuestros luchadores sociales, para que ese modelo de apropiación y de financiera de la economía argentina termine engrosando los balances de las multinacionales y desmejorando la calidad de la vida de nuestro pueblo. Eve fue una permanente denunciadora de ese modelo, y en el marco de eso inscribió su lucha permanente por los derechos humanos. Daniela Bambil, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, Eve fue eso. Eve se animaba a decir lo que no se animaban otros. Eve enarboló la puteada justa y necesaria. Eve no quería los tibios, no entendía lo que era la tibieza. Coincido con lo que dijo Amado, hoy no se termina nada. Los y las militantes tenemos la obligación de seguir con este legado. No podemos decir, bueno, están muriendo las madres, las abuelas. Las escuchaba las chicas, yo nací en 1971. Mi adolescencia fue con la apertura democrática. Las madres de Plaza de Mayo fueron el faro de mis inicios en la política. O sea, donde, como dice siempre Feliz Amiceli, cuando uno no sabe dónde pararse, fíjate lo que dice Eve. Esto es como, fue siempre esto. No se termina nada. No hay que llorar, porque ella no quería que nadie llore, quería que sigamos militando con alegría. Sí coincido con que la antidemocracia avanza. Sí coincido con que están haciendo del odio e intentan hacer de la muerte un instrumento político una vez más. Y ahí adquiere nuevamente relevancia la figura de mujeres como Eve de Bonafini. Y repito, nuestra obligación militante es seguir ese legado. Doctor. Sí, recién anuncié que lo iba a hacer público, porque la verdad que es la primera vez que lo cuento. Pero cuando defendí al general Milani, ella siempre tuvo una actitud de profundo respaldo con respecto a Milani, haciendo una diferencia entre los militares demócratas y los que no lo eran. En verdad, tengo que ir un paso más atrás, porque si no, no se va a entender. Cuando Milani asumió como comandante jefe del ejército, dijo que él venía a asumir un compromiso como comandante jefe del ejército para que el ejército argentino fuera nacional y popular. O sea, ese día que dijo en la inauguración, cuando tomaba el cargo del ejército, ese día Milani se cavó la fosa. Milani fue nombrado por Cristina Fernández de Kirchner como jefe del ejército e impulsado por Nilda Garré, que en ese momento era la ministra de Defensa. O sea que no había ninguna sospecha que los dos impulsores principales eran dos grandes referentes de lo que significan los derechos humanos. Bueno, Milani, por esa acción,
más el abrir todos los archivos que había dentro del ejército, porque el general que más abrió los archivos del ejército en materia de investigación de derechos humanos fue César Milani. Yo me pasé un rato largo el día del alegato en La Rioja, señalando todos y cada uno de los archivos que fueron abiertos. Esto quizá la gente no lo sepa. Luego Milani, en una operación formidable en el diario Clarín, le envió a Milani, el 2, después de Mañeto, ahora ya va a salir el apellido, este, Rendo. Rendo. A visitarlo a Milani y decirle que si no entregaba a Cristina Fernández de Kirchner, los problemas a él se le acababan. Y si no, este, se iba a pasar un rato largo dando la vuelta por tribunales y se iba a terminar de la peor manera. Milani estuvo casi 3 años encarcelado, sosteniendo 2 causas, una en La Rioja y la otra en Tucumán, en las que salió sobreseído. Pero no sobreseído, fue un debate amplio donde, de un lado, yo en la de Tucumán no intervine, era la de Soldado Ledo, este, pero sí interviene en la de La Rioja junto con la doctora Mariana Barbita. Y allí aparecieron los organismos de derechos humanos de la época del macrismo, bancados por Abruch, que en ese momento era el secretario de Derechos Humanos, generando toda una cuestión que después finalmente se terminó probando de que no había absolutamente nada. No voy a contar la causa porque sería muy largo, muy extenso, y el que la quiere averiguar la puede llegar a averiguar. Cuando salió la absolución de Milani, al poco tiempo me llamó Eve de Bonafini, a la que yo no conocía, sí conocía públicamente, pero nunca había hablado personalmente con ella. Y me citó en la sede de las Madres de Plaza de Mayo. Y me dijo: hijo, usted acaba de tener un gran honor, que es defender a uno de los militares que más ha hecho por el ejército, un ejército nacional y popular que responda a los principios de San Martín y de Belgrano. Este, usted hizo algo muy importante para todos nosotros. Y la conversación se extendió un poco sobre el fondo de la causa y a los pocos días, o sea, a los pocos días, no me acuerdo realmente cuál fue el acto, venía para acá pensando en qué acto fue, pero fue en la Plaza de Mayo, y Eve Bonafini habló sobre los militares democráticos. Cuando dijo militares, hubo una silbatina en la Plaza de Mayo, clásica, obviamente, decir la palabra milico y este, vuelan sillas, y ella dijo: cállense la boca, no sean estúpidos. Hay generales como Milani que de alguna manera aseguraron la impronta de un ejército nacional y popular. O sea, lo que me llamó mucho la atención es que en líneas generales, cuando uno habla de ese periodo determinado, engloba a todos, ¿no? Y ella tuvo la capacidad y la inteligencia para poder discernir una cosa de la otra. Cosa que le acuso mucho al progresismo, este, algún izquierdoso progresismo, que se han hecho los monopolios, o sea, los monopolios de la verdad y del dolor, ¿no? Y yo creo que el monopolio de la verdad y del dolor no lo tiene nadie en la República Argentina. Entonces, cuando veo organizaciones prestigiosas, por cierto, de derechos humanos, y periodistas, sobre todo algunos periodistas, que se consideran los verdaderos esclarecidos con respecto a determinado periodo de la historia, le debería recordar a estos esclarecidos que Eve de Bonafini supo diferenciar una cosa de la otra, que no todos son lo mismo, y hay algunos que, de alguna manera, para subirse a ese podio, tienen que hacer un trabajito un poquito más intenso, ¿no? Se entiende. Entonces, este, y con esto termino. Hoy me quedó claro que, aparte de ser una luchadora de los derechos humanos, tuvo la claridad suficiente para separar que hubo 2 mundos completamente distintos y que hay un sector que por ahí a lo mejor merece ser reivindicado. Bueno, la misma claridad fue la que tuvo Eve, prácticamente una de las primeras personas en denunciar el último golpe de Estado en la región. Estoy hablando del golpe de Estado en Bolivia. Esto decía: Bolivia está sufriendo. Hay personas que no aparecen. Hay personas asesinadas, hay compañeros que no son atendidos en los hospitales. Hemos hecho presentaciones que yo iba a leer, pero con todo esto que pasó, no sé si vale la pena, porque no han aprendido a escuchar. Pero sí, yo les quiero decir que ese golpe maldito de Estados Unidos al pueblo boliviano
no es solo al pueblo boliviano, nos lo hicieron también a nosotros, se lo hicieron a Venezuela, se lo hicieron a Ecuador y lo van a seguir haciendo. No importa que hoy es Bolivia, nosotros también estamos afectados. No es solo Bolivia. Nuestros hijos dieron su vida por una patria latinoamericana libre y la dieron con todo su amor. Y Evo casi la pierde en su país por dar la vida por esa patria latinoamericana. Porque no es solo Bolivia. Bueno, ¿cuál es el legado? Una pregunta para que trabajemos y también después tenemos un informe sobre el tema. Bueno, ¿cuál es el legado de EVE puesto, yo le diría prácticamente, en funciones, en eso que llamamos pensamiento crítico y sobre todo sopesando mucho de lo que decían ustedes, ¿no? Que en este momento hay espacios políticos que están reivindicando el negacionismo, la discriminación, la xenofobia, un modelo económico, como decía Pedro, que ya está demostrado no solamente que no funcionó, sino que fue a contramano de los derechos más básicos en términos de lo humano. Y que para poder implantar eso, porque esa es la palabra, tuvieron que asesinar una y otra vez a miles de jóvenes, a miles de personas que estaban dispuestas a dar una discusión. Entonces, realmente ahí me parece que tenemos que establecer la discusión. Sí. Julián, no puedo no mencionar lo que es el jueves, cuando habló la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuando habla del partido militar y del partido judicial. Porque estamos asistiendo en la actualidad una situación donde me parece que el partido judicial, obviamente siempre hay gente idónea, pero estamos hablando de quienes están permanentemente armando causas, como contaba también recién Ubeira, a Milani, a quienes pueda pensar distinto, se le arma una causa, se lo persigue a través de las redes, a través de los medios de comunicación. Y me parece que este partido judicial es de New Milicos, ¿no? Es a lo que EVE. Y de hecho lo hemos escuchado en varias entrevistas hablar del comportamiento de los que se llaman que imparten justicia. Y me parece que como sociedad nos tenemos que preguntar si tantas madres y tantas abuelas se pudieron enfrentar a los militares, se pudieron enfrentar a la violencia, a los caballos, al maltrato y regalarnos de alguna manera y mostrarnos el camino de la democracia, cómo hoy el pueblo argentino, las argentinas, los argentinos no podemos enfrentarnos a este partido judicial que nos tiene totalmente agarrado de las manos y haciendo exactamente lo que hacían los milicos, tratando de cambiar el futuro de nuestro país con la distribución de la riqueza para unos pocos y haciendo un copy-paste de lo que fue la dictadura, pero ahora con togas y con trajecitos de abogados. Natalia. Sumándome a lo que decía Úrsula, EVE hablaba no solamente ya de los cortesanos hace mucho tiempo, de la reforma del Poder Judicial, e invocaba lo que bueno dijo el gallego acá, a veces venimos repitiendo, la gran pueblada, pero con este criterio, ¿no? Con un criterio no nominal, tibio, sino con un criterio de que efectivamente esos jueces debían cambiar y el Poder Judicial era central para perpetuar esa dictadura, porque atrás estaban exactamente los mismos grupos económicos que tienen sus terminales en ese Poder Judicial. Pero además, yo quiero rescatar lo que dijo Pedro. Ella siempre vio los hilos del neoliberalismo. Tenemos a la foto de EVE en 1982, creo que fue el 30 de abril, donde había un policía desde la montada apuntándole, y tenemos a la EVE del 21 de diciembre del 2001. Entonces, o tenemos a la EVE que decía que el hambre es justamente la mayor violencia política, tenemos a la EVE acompañando a los compañeros y compañeras de periodistas o que trabajaban en el grupo Caín, por la cual hace poco fue condenada la ministra Nilda Garré, sancionando la libertad sindical. Es decir, veía realmente cuál fue y cuál era el nudo de la cuestión y ese hilo conductor que, como decís vos, Julián, muchas veces tratamos de encontrar acá en este programa. Claro, ¿se perdió la posibilidad de reconocer que eso todavía está vigente? Digamos, ¿seguimos discutiendo lo mismo en la Argentina? Digamos, ¿hay resabios de la dictadura en cada cosa que discutimos en ese momento? Sí, claramente hay resabio a la dictadura, lo vemos todos los días y lo planteó muy bien Amado el tema. Pero yo quiero rescatar una parte del legado de EVE, que era la primera pregunta que vos hacías, que es el derecho humano a la alimentación. EVE puso mucho hincapié, y eso está directamente conectado con el tema del neoliberalismo y el precio de los alimentos. Y acordate que ella tenía un espacio en donde cocinaba, en donde reclamaba constantemente que el alimento que se le dé
a nuestros sectores populares sea de buena calidad. Criticaba constantemente la calidad de los alimentos, la voracidad de las empresas, el precio de los alimentos. Y ese es un aspecto del legado de EVE que me parece muy importante rescatar en este preciso momento que tenemos una inflación tan alta y una apropiación tan indebida de los grupos monopólicos del precio de los alimentos. ¿Lili? Me acordaba que hoy alguien decía, EVE en algún momento, anudó el pañuelo verde al pañuelo blanco, ¿no? Y eso me parece que también es importante rescatarlo. Eso y el comunicado hoy de Madres Línea Fundadora. No, me parece que también ahí, en esa situación de grandeza frente a esta situación, aparecen incluso aquellas personas que no tuvieron vínculo, que rompieron en algún momento por diferentes motivos y que sin embargo reivindican que los objetivos detrás de los cuales marchaban e iban siguen siendo los mismos. La enorme cantidad de cuestiones que EVE miraba, la alimentación, los pañuelos verdes, los jóvenes, la droga, ¿no? Había una imagen de una EVE peleadora, fiera, que generaba siempre una situación, sobre todo a los tibios y a las tibias de las cierta... Las formas, que son tan importantes. Y bueno, y también ha dicho cosas que han generado polémica, no solo las formas, ¿no? Es decir, hay anécdotas de EVE que han sido realmente polémicas, como el tema de las torres, por ejemplo, en su momento. Pero me parece que hay algo en ella de la fuerza, de la contradicción, de la coherencia y de la honestidad. Esa imagen de EVE diciéndole a Néstor, vengo a pedirle disculpas públicamente porque yo creí que usted era la misma mierda y ¿sabe qué? No es la misma mierda. Es muy impresionante el esfuerzo que se hacía hoy. Usted mencionaba las redes sociales, yo digo los medios de comunicación en general, por quitar el anclaje que tiene EVE en todo esto que ustedes están diciendo. Es decir, la hemos mencionado en distintas cuestiones, en las ideas básicas, en aquello que es lo valioso con lo que nos vamos a quedar. Y era muy, muy increíble cómo se la trataba de pintar en otro lugar, totalmente aislado de cada una de las cuestiones que estamos mencionando y que son causas comunes, que son legados, que es algo que uno puede recoger y llevar hasta la próxima generación. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque obviamente el contexto en el que nos movemos políticamente hablando, la apuesta de un sector de la dirigencia es a que uno no tenga causas comunes, a que uno no tenga para rescatar. Qué bueno que lo que decís, Julián, porque hoy pasó en Twitter que María Migliori, que es ministra porteña del PRO, de la ciudad, hizo un tuit muy conmovedor con la muerte de EVE y diciendo, bueno, que más allá de las diferencias políticas, y es lo que más o menos acá planteamos también, ¿no? Esto de un común denominador. Militar la Argentina, militar la patria, bueno, la destruyeron los propios. Es decir, que dentro de Juntos por el Cambio, con el radicalismo, no sé, pero los referentes, es decir, vos no podés salirte de la línea del odio, de la línea de reivindicar a los milicos, de la línea de poder tener algo en común, como pueden ser justamente las abuelas y las madres en relación a esta democracia recuperada, y sin embargo te mueves un ápice distinto a lo que te ordena el poder real, el status quo, y la acribillaron. Así que desde este lugar, y como mi mujer, toda mi sororidad, y agradecerle también un tuit donde me parece que llegó el momento, y ojalá que EVE nos ilumine, de empezar a vernos como pueblo, como argentinas y argentinos, con diferencias políticas, pero que no lleguen a la violencia y a repetir una historia que creo nadie quiere que vuelva. Gallego. Sí, quería atar algo que me pareció muy importante en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner con esta imagen de EVE Bonafini vinculado al golpe en Bolivia, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner en el discurso dijo algo muy interesante que yo, digamos, no porque yo lo reivindique, sino porque vengo diciendo esto hace muchísimos años. El golpe en Bolivia se produjo como consecuencia de que los militares tuvieron que salir a la calle porque el partido judicial no existe, sencillamente porque los jueces son elegidos por el voto popular. Mientras que en el resto de Latinoamérica la conformación, digamos, de lo que significa las entidades o la institución judicial tiene que ver con un poder tercerizado que en última instancia queda ahí incólume y sin posibilidad de ser elegido, ¿no? Y me parece muy importante porque está claro que existe un partido judicial. O sea, que no integran a lo mejor todos los del poder judicial, pero ciertamente la falta, digamos, de respuesta de los jueces
frente a las barbaridades y brutalidades que se están cometiendo, finalmente terminan colocándolos a todos en un lugar muy determinado. Entonces, digamos, está claro que hay un partido judicial a pesar de, digamos, la gente quiera decir o el diario de la Nación lo que quiera decir. Y esta señora, que acaba de fallecer, fue quizás la primera mujer con una voz realmente relevante e importante que en la Plaza Lavalle, hace muchos años atrás, dijo que teníamos una corte de justicia que literalmente daba vergüenza. Pero el mismo partido judicial que prestó su colaboración al golpe del 30 fue el mismo partido judicial que en el año 1976 miró para otro lado mientras la gente desaparecía. Y ahora es el mismo partido judicial que es una terminal del neoliberalismo para poder implantar políticas y perseguir determinado tipo de dirigentes que no coinciden con los intereses concentrados. Entonces, es relevante lo de Eve de Bonafini, porque más allá, digamos, de que a lo mejor no agarraba los cubiertos como de la clase media y los altos niveles no le gustaba como se manifestaba, decía con toda claridad lo que significaba la institucionalidad de la Argentina. Entonces, hoy también es una enorme pérdida perder esa voz. Amado. En el mismo sentido quería ir, porque vos hace un rato te preguntabas, nos preguntabas, si para el conjunto de la sociedad no era claro que las ideas que se intentaron imponer a través de los golpes de Estado, hoy a través del Partido Judicial o del macrismo, porque el Partido Judicial participa de eso. Vos fijate que hablamos de distribución del ingreso. Bueno, si uno mira la tarifa de telefonía o de internet, ve de qué estamos hablando. El Poder Judicial fue el que subió las tarifas. Porque, también será la empresa tal o cual, pero el que habilitó la política pública de esos aumentos fue el Poder Judicial, derogando un decreto que había, no se llama derogar, pero bueno, que no funcionara un decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández. Lo mismo con los dólares. El Partido Judicial fue el que permitió que se llevaran los dólares tan necesarios para la Argentina, que eran fruto del balance comercial. Vos decís con las cautelares. Con las cautelares. Y podríamos hacer cientos de ejemplos, pero esto me parece. Ahora. Esto me parece muy gráfico de lo que estamos viviendo ya. Entonces, Eve englobaba esta disputa porque ella ponía eje, como decía Peretti, en lo material, en la materialidad. Y ella reivindicaba las luchas de sus hijos. Nunca dijo pobrecitos, sino que reivindicaba esa lucha porque tenía que ver con estas cuestiones. Siempre fue muy orgullosa de explicar esto tal cual es. Y tiene una larga tradición en la Argentina esto. Porque tu pregunta apuntaba, ¿por qué después de tantos años seguimos discutiendo otra vez las mismas cosas? Y es la tradición de civilización o barbarie. Cuando uno repasa la primera soncera de Jaureche, la madre de todas las sonceras, que es civilización o barbarie, ahí aparece con mucha claridad la idea del mesianismo. Estas ideas neoliberales, que el mercado va a resolver, son ideas mesiánicas. Y Jaureche señala dos aspectos de estas ideas. El mesianismo y también la falta de conexión con nuestra realidad. O sea, son implantaciones de como si dijeran, bueno, no queremos a los argentinos, los vamos a borrar y vamos a traer a otra gente. Y vuelve a suceder eso. Volvemos a estar enfrentándonos a la misma situación. Por eso es tan importante no callarse la boca, por eso es tan importante que no importa lo que nos hagan, sigamos diciendo lo que creemos y lo que pensamos y que nos animemos a pensar distinto. Si la aplicación sistemática de las políticas del consenso de Washington nos trajeron a esta situación, porque cuando dicen el problema de Argentina empezó con el peronismo, este mismo señor que decía con la democracia no se resuelve nada, le echaba la culpa al peronismo. Y claro, o por ignorancia o por mala fe, perdía de vista que la matriz socioeconómica que tenemos hoy la impuso el golpe genocida cívico-militar. El ministro Martínez de Hoz, de los civiles que apoyaron ese golpe por sus intereses, por sus ganancias, para sacar incluso empresas a otros en la mesa de tortura, incluso eso, para desaparecer 30.000 personas en la Argentina, que es un número que hay que sostener a rajatabla. Porque además, hoy escuchaba
un viejo reportaje donde decía, ¿qué? ¿Y si fueran menos de 30.000, tendrían claro, menos culpa? Claro. ¿Estaría más lavado? Bueno, sostenemos las y los 30.000, pero me parece que es una larga tradición que podríamos buscar en la Revolución de Mayo, pero tiene un punto importante en Civilización y Barbarie, uh-huh, y Eve de Bonafini incorporando la materialidad a la disputa de la Argentina. Sí, a mí me parece importante también linkear la muerte de Eve con el Día de la Soberanía, sí, que es hoy, claro, y con el discurso de Cristina Fernández. Eve fue una luchadora constante por la soberanía, que es un concepto central para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Vos ves el gráfico que presentó, sí, Cristina en La Plata. El gráfico, vas a ver tres piquitos cuando nuestro pueblo, sí, llegó al 50-50, al 50% de participación en el PBI. Los tres piquitos coinciden, sí, con los momentos de mayor autonomía y de mayor soberanía que tuvo nuestro país. Es muy importante remarcar eso porque es un dato central hoy. Bueno, sí, eso que estás mencionando. Y que la soberanía es fruto de la voluntad política. Lo vamos a ver en el, no en este informe, sino en otro, pero nos metemos de lleno porque, por supuesto, mucho de lo que estamos diciendo tiene que ver con los intereses que hay detrás, cómo se juega, desde qué lugar. Bueno, si algo tenía Eve es que reconocí inmediatamente que cuando alguien intervenía en la esfera pública, ¿desde qué lugar lo hacía? ¿Con qué intereses detrás? Vemos el siguiente informe. Que no se vaya toda esta gentuza con el apellido que empieza con K, letra que tendrían que sacarla del diccionario. Bueno. Hasta que no se vaya toda esta gentuza con el apellido que empieza con K, letra que tendrían que sacarla del diccionario. Bueno, no, me parece discriminador. Yo sé que lo querés decir, pero... ¿Por la letra decís vos? Porque no, porque todos los que... Bueno, no te gustará Cristina y... Ninguno de los que... Ni Cristina, ni el que se murió, ni el hijo, que aparte es horrible, el hijo es feísimo. ¿Viste? No, pero que no importa eso. No, sí que importa, es muy feo. Aparte es horrible, el hijo es feísimo. ¿Viste? No, pero que no importa eso. No, sí que importa, es muy feo. No. A mí sí me importa, yo no lo toco ni con bueno, agua. Pero no importa. Los que tienen el poder cree que tienen la razón. Cree que el poder es un complemento a la razón. Y son dos cosas distintas. No solo el poder, y los que tienen la oposición y la prensa, es decir, bueno, os está fallando el sistema. El sistema tiene que ver entero con eso, créame que tiene que ver. Vamos a cumplir el año que viene 40 años de democracia. Yo le puedo garantizar que ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida. Se nos cayó la clase media, nuestra clase media, una clase media aspiracional, bueno, que pretendían cosas para sus hijos, y hoy no está pasando eso. Qué triste, ¿no? Decir, pero yo claro, no puedo aceptar esa frase, perdóneme. Yo le puedo garantizar que ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida. A un futbolero como usted, ¿la Argentina tiene la selección argentina? ¿Tiene alguna posibilidad de ser campeona del mundo? Tiene muchas y tiene ninguna, porque el fútbol está muy competitivo. Ahora, entre los cinco candidatos, hoy la pongo en la Argentina. Obviamente está Brasil, Portugal, muy buenos jugadores. Francia tiene muy buenos jugadores, último campeón. Y Alemania nunca se la puede descartar, porque raza superior, siempre juega hasta el final. Los jóvenes alemanes deben ser esbeltos. Con miembros largos, rápidos como liebres. Duros como el cuero y sólidos como el acero. Estamos decididos a crear una nueva raza. Y Alemania nunca se la puede descartar, raza superior. Nunca dijo que, por ejemplo, los brasileños son una raza superior porque son los más ganadores en la historia del fútbol. Se refirió a los alemanes. Claro. Específicamente, curiosamente, aquellos que son los responsables, insisto, de la Segunda Guerra Mundial, que en los cuales, digo, murieron 60 millones de personas. Uh-huh. Esto la gente no lo sabe y es importante subrayarlo, de los cuales 27 fueron soviéticos. Y efectivamente 6 millones de judíos, 1 millón de gitanos, etc. Entonces, primero, curiosamente, la asociación entre Alemania y raza superior no es azarosa. Digamos, es un personaje como Macri. Sí. El presidente argentino, Mauricio Macri, salió en defensa de los dueños de una pizzería, pero en su mensaje empleó términos que fueron usados en su momento por Adolfo Hitler con frecuencia, tal y como lo registra en su libro Mi lucha. El mandatario argentino usó su cuenta oficial de Twitter y empleó términos como veneno social y personas envilecidas, expresiones de utilidad cuando Hitler quiso justificar el genocidio de 6 millones de personas por ser judíos, comunistas, afrodescendientes, gitanos, homosexuales y personas con capacidades especiales. La asociación entre Alemania y raza superior no es azarosa,
digamos, en un personaje como Macri, sí, y como la derecha argentina. No le conoció nada bueno a Hitler. Hitler terminó con la desocupación. No le conoció nada bueno a Hitler. Hitler terminó con la desocupación. A mí me parece que reconocerle a Hitler que terminó con la desocupación, que es cierto. A mí me parece que reconocerle a Hitler que terminó con la desocupación, que es cierto, es reconocerle un mérito a algo inaceptable. Chávez tuvo un nivel de aprobación altísimo. Sí. Como Hitler tuvo un enorme nivel de aprobación, no significa que fue un gran gobierno. No son comparables. No, Hitler era un tipo espectacular. No, Hitler era un tipo espectacular. Era muy importante en el mundo. La derecha argentina, y esto hay que decirlo, a lo cual pertenece Macri, es tributaria de un pensamiento efectivamente de desprecio a los vulnerables. ¿Es pecado ser superior? O pensás que sos superior, ¿cómo es que esto? No me hagas el gestito. Vicky, por favor. Díganmelo, ¡es pecado ser superior! Y Alemania nunca se la puede descartar, raza superior. Es injusto que haya diferencias entre un chino y un dominicano. Para mí no hay razas mejores, no distingo, son todas inferiores. Alemania, raza superior. Milei, creo que es muy inteligente. Yo comparto las ideas que él defiende. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Bueno, a ver, muchísimos comentarios, revuelo, porque por supuesto todos queremos analizar, o nos da vergüenza ajena, ¿por dónde va? Vos sabés que cuando yo era chico, seguramente los que son veteranos y me están viendo, había una revista que se llamaba Rico Tipo, que era un compendio de los mejores dibujantes de Argentina. Era la época gloriosa de los dibujantes de Argentina, que todavía se siguen estudiando en las escuelas, sí, de dibujo del mundo entero. Y había un personaje que se llamaba El Otro Yo del Doctor Merengue. Sí, ¿no? Sí. Y El Otro Yo del Doctor Merengue era muy simpático, porque Merengue era una basura de tipo, ¿no? Y entonces mostraba con sus relaciones, ¿no? Cómo es que las iba manejando. Y de pronto salió un globito de la espalda que era el otro yo, el doctor Merengue, que era el inconsciente del doctor Merengue, claro, que decía la verdad. Era como un Jekyll y Mr. Hyde, una cosa por el estilo de Stevenson. Y el otro día le salió el otro yo, el doctor Merengue, a Macri. Porque finalmente, yo me crié en un colegio, hice mi primaria y secundaria en un colegio como en La Salle, con muchos compañeros míos que, yo era una excepción ahí. Eras una falla en la Matrix. Y entonces, algunos más también, no quiero decir que era yo el único, pero quiero decir algunos más también. Entonces, claro, generalmente uno nota que, hay una matriz por la que uno viene envuelto. Claro. Y esa matriz la reprime. Pero de vez en cuando, cuando vos estás con el discurso y vas a la carrera, te sale el tema de lo de raza superior. Y en el fondo es lo que ellos creen. Porque en verdad ellos creen. No es en el fondo. Es absolutamente. Sí. Si la escuchás hablar a Soledad Acuña, por ejemplo. Claro. Porque pensemos en qué es lo que sucede con la educación. Una pregunta interesante que debemos hacernos en relación a lo que vos preguntabas, Julián, es por qué estará viva esa matriz. ¿Qué pasó en estos 43 años? Las leyes las tenemos, el juicio a los genocidas los tenemos, hemos tenido una sociedad movilizada con una gran movilización popular. Sin embargo, mi teoría es a partir del 2015 abrieron las jaulas de del inconsciente colectivo de la derecha. El curro de los derechos humanos. El curro de los derechos humanos, y empezaron a decir cosas que hasta el 2015 estaban en estado de latencia, pero no era políticamente correcto decirlo. Empieza a aparecer. ¿Qué se estudia en las escuelas? ¿Hasta dónde se estudia la historia de la que habla Amado Oveira? ¿Qué se estudia del presente? ¿Qué se estudia de la dictadura? ¿Por qué esa chica de 15, 16 años de la que hablaba Cristina? No se estudia. No sabía nada, perdóname, no se estudia. De hecho, yo estaba pensando precisamente. Justamente, esto. Entonces me parece. Veía esto, el avance del negacionismo. Se cumplen 40 años de democracia el año que viene. Desde la Ley Federal de Educación, producto del consenso de Washington y las indicaciones del Banco Mundial, se recortaron las horas de historia en la escuela. Partamos de la base que siempre se estudió historia mitrista, siempre. Sí, y dependía del profesor de historia en la escuela contarte o no la otra historia. Claro. Pero tenías una cantidad de horas de historia y de lengua
que hoy no tenés, independientemente de la Ley Nacional de Educación, independientemente de las reformas que se hicieron, no se recuperó en la escuela las horas de historia. Entonces vos tenés un montón de generaciones que son plausibles de ser cooptadas por energúmenos como este que dice somos superiores mentalmente porque desconocen la historia, por energúmenos como juez que dice la democracia no nos dio nada porque desconocen la historia, que esto, de esto también... Pero Daniel, le estás dando el beneficio de la duda. No, es decir, yo no le doy el beneficio de la duda, yo estoy hablando de una deuda que tenemos que tiene que ver con la educación y con lo que pasa con los diciendo, pibes. Bueno, dicen lo que dicen porque no estudiaron suficiente historia, vamos no a démosle el otro libro, digamos, Julián, para que estudien. No, Julián, digamos, yo no estoy diciendo, no, yo no estoy diciendo que esos tipos digan eso. Esos tipos no, yo estoy hablando de lo que jóvenes, nos pasa a nosotros con la formación de los pibes y que los pibes son plausibles de ser cooptados por ese discurso, no porque no haya estudiado historia, ni Milei, ni juez, sino qué pasa con los pibes, qué pasa con un pibe de 23 años que agarra, una pibe de 23 años que dice hay que matar a Cristina. O sea, ¿por qué les entra a los pibes el negacionismo democrático? Yo creo que porque nuestra escuela no está dando la respuesta hace mucho tiempo con respecto a historia puntualmente. Yo creo que tiene que ver también con que ellos... Esta derecha desembozada que vos mencionás, Lili, desde el 2015 en adelante, que ya no tiene ningún tapujo incluso en decir que sus fines no son inocultables ya, que los pueden confesar, toma mucho el lombrosianismo, la patologización de la sociedad, el biologicismo, esos patrones de somos estéticamente superiores, somos moralmente superiores, y ya no lo tienen que ocultar, no tienen que decir eufemismos. Y esto corre como reguero de pólvora a través del odio. Yo recordaba en función de las muertes, siempre sucedió, pasó con Viva el Cáncer, pasó con la muerte de Néstor Kirchner, en donde realmente el día que murió Videla, yo no digo solamente por mí, por supuesto que nadie se va a poner triste, pero a mí me parece que hay un punto con respecto a la muerte. Y yo he visto gente festejando, y también me lo ha contado mis abuelos con respecto a cuando murió Eva Perón. Entonces, me parece que es el lombrosianismo, ese biologicismo atado al odio y a otra cosa más, a que hoy en día esa derecha está representando la potencia. Yo la escuchaba a Ofelia Fernández en el cierre de un plenario del Frente de Toda la Ciudad de Buenos Aires y ella decía, ellos representan la potencia para esos jóvenes. Y nosotros tenemos que empezar a representar esa potencia que ellos representan, porque representamos la nostalgia, no. Hay que poner en valor, en acción política, todas esas banderas, porque banderas no sobran. Yo quiero aclarar una... Quiero terminar con la idea de Natalia, porque a mí me parece que lamentablemente les traigo una muy mala noticia, pero la batalla cultural la venimos perdiendo, ¿no? Es decir, por más que... Se perdió la batalla cultural. No, la venimos perdiendo. Todos estamos de acuerdo que se perdió la batalla cultural. No, yo no la venimos perdiendo, pero quiero... Pero así termino la idea... Pedro, ¿por qué digo esto? Porque esto que nosotros, la verdad, nos asombra cuando le sale realmente el inconsciente a referentes de Juntos por el Cambio y hablan del nazismo y de que algo, bueno, bajó la desocupación en Alemania. Y sí, matás 6 millones de personas, un puesto de trabajo creaste seguramente, ¿no? ¿Lo de Iglesias como mínimo, está doblado o es de verdad? No, no es de verdad. Lo que pasa hoy es que traspolaron esa... Traspolaron eso y hoy a los que miramos, y digo miramos no yo, pero como sociedad, apuntando... porque como siempre hemos hablado acá, deshumanizando y apuntando de todos los males que tiene nuestro país, es a los que menos tienen, ¿no? A los choriplaneros, al que recibe la UH, es decir, el pobre, el desclasado, el que cayó, lo discapacitado, todos esos son los culpables de que no tengamos una Argentina próspera. En cambio, los que juegan con la ruleta financiera, piden un préstamo al FMI, se lo fugan, viven haciendo negocios, ahí no se le pasa el peine. Siempre estamos pasando el peine, y esto como crítica al gobierno actual, no a ver qué planes mal estamos dando. Está perfecto que no reciban planes que no los tenga que recibir. Pero vamos a pasar el peine, pasemos el peine con los que más tienen, que además son menos. Pedro, sí, yo creo que esa derecha siempre estuvo. Hablando de peinar, acá no, por acá no busquen. Sí, no, digo, no, una alusión para vos. Para analizar, me parece a mí, por qué llegamos a esta situación y hay este negacionismo y esto que tan bien describen ustedes, tenemos que analizar que el golpe militar del 76 tuvo un amplio consenso popular. Sí, claro. Y después analicemos las elecciones, lo que pasó. Lo que pasó durante la década del 90, y después analicemos lo que pasó en las elecciones del 2003, que Menem, después de todo ese desastre, sacó 2.300.000 votos, siendo el más votado entre los 5 candidatos a presidente. Hay un sustracto en la República Argentina histórico
que viene desde los bombardeos, que viene del Viva el Can, que viene y que, por supuesto, la batalla cultural no es que la hayamos perdido, está en pleno desarrollo. Bueno, porque si después de los años que sufre Cristina Fernández de Kirchner de lluvia ácida constante puede pararse y juntar 60.000 personas, quiere decir que no la perdimos, que estamos como para seguir ganando, y en ese sentido creo que tenemos que pararnos desde ese lugar. Bueno, hablabas, Pedro, recién de lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner la última semana, importantísimo porque va de la mano con todo lo que estamos discutiendo. A ver, lo compartimos y lo analizamos. Este pueblo recuerda el 17 de noviembre como un acto de amor. Tenemos que volver a reconstruir el espacio de los militantes, de los cuadros. Tenemos que volver a valorar en la política que no queremos que se repita la mecánica que tiende a acordarse de los amigos y de los compañeros para utilizarlos en cuestiones electorales. Queremos tener compañeros que piensan, que nos digan la verdad, que tengan capacidad transgresora, que ayuden a equivocarnos lo menos posible. Queremos que los lugares políticos sean lugares de educación, de formación, de conciencia cívica, que tiendan a consolidar una Argentina diferente. Y los militantes y los dirigentes políticos entienden que tienen que ser los que dan el primer ejemplo. Yo les puedo asegurar, queridos amigos y amigas, compañeras y compañeros, que estaremos dando un salto cualitativo. Ella es la política individualmente más importante de la Argentina y te diría más, gracias a las diatribas constantes de programas es la como jefa del peronismo. Sí, sí. Programas como este permanentes, te diría, sí, que podrían ser de gatilleros. De gatilleros, de un pelotón de fusilamiento constante, son los que la consolidan. A medida que vos la trates hoy, cotidianamente, no, es y que la tengas presente permanentemente, la consolidas como jefa política del peronismo. Bueno, ven, ahí está. Bueno, ven los piquitos, ven que hay tres piquitos. Tres piquitos que superan el 50%, o sea, los trabajadores participaban con más del 50% o el 50% del Producto Bruto Interno. Fíjense, primer gobierno peronista. Los que defendemos a los que trabajan somos Juntos por el Cambio. Si Perón resucitase hoy, se afiliaría Juntos por el Cambio. El segundo es año 74, 75... Después fíjense cómo cae 77 con la dictadura. Y los piquitos de arriba son de nuestro segundo gobierno. Para la Argentina y para los trabajadores, el salario permitía llegar a fin de mes y también ahorrar y vacacionar. ¿Cómo fue cayendo el salario mínimo vital y móvil de la Argentina y del resto de los países latinoamericanos en relación al dólar? 2011 estábamos al tope. Arriba. Arriba de todo. Mire cómo se va moviendo. Argentina sigue ahí, baja Uruguay. Estamos sube en 2014. El salario. Sube el salario. Estamos al tope. Más de 100 dólares con diferencia al segundo. 2015. Exactamente. Estamos más. De se amplió la brecha. El segundo es Ecuador y por mucha diferencia estaba mejor Argentina. 2016. Estamos siempre al tope. Seguimos. Seguimos. Vamos al 2017. Lideramos la región. Sí. Vamos al 2018. Pan, bajamos. Atenti. Bajamos. Pum, pum. Bajamos. Abajo de Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y Perú. 2019. Pasamos del primer puesto. Octavo. Si Perón resucitase hoy, se afiliaría Juntos por el Cambio, porque es el que defiende a los que trabajan. En la historia se pueden encontrar las claves de lo que nos pasó, por qué nos pasó. Y es muy importante porque una sociedad que no sabe. Está cantado lo que viene, que es la comparación con la proscripción, ¿no? Mira. Espera, lo tenemos a Macri con Lewen. Ok.
Mirá lo que son las cosas, ¿no? Mirá, justo. Está cantado lo que viene, que es la comparación con la proscripción, ¿no? Mirá, está. Esperá, lo tenemos a Macri con Lewin. Ok, dale. Mirá lo que son las cosas, ¿no? Mirá, justo. Lewin, estoy con vos. Exactamente, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Acá está el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, que acaba de ser condecorado. Se nota mucho. Esto de favorecer siempre a los que tienen camiseta amarilla. No, se nota mucho. Mientras vos estás ahí, está hablando Cristina en estos momentos en La Plata, el acto del 17 de noviembre. Vamos a presenciar hoy de vuelta un discurso totalmente fuera de la realidad. Son tantos... Parecen que cuesta hacer foco, ¿no? Ya pero creo que para empezar... Hay algo más que es que ya te anticipan lo que va a decir, es como un... No, bueno, son comentaristas en tiempo real. Te anticipan la pericia. Sí, pero esto de mientras era el acto de Cristina, vos tenías a Macri haciendo su actito con alguien que tocaba un tambor atrás y una cosa es la realidad y otra no. Suena extraño, pero yo quería retomar algo de Úrsula que tiene que ver con el discurso de Cristina. Esto, la matriz del neoliberalismo en todos los temas... es poner a las víctimas como responsables. Claro, sí, claro. Esa es la matriz en el tema de las mujeres, en el tema de la economía, en el tema de las infancias, en el tema de la pobreza. En todos los temas vos vas a tener siempre la misma matriz. Y en este sentido, creo que una de las cosas importantes que hizo Cristina en este discurso, que hubo muchas importantes, es sin decirlo, decir, che, nuestro gobierno fue el mejor. Fue el mejor del 83 a la fecha. Fue mejor desde el 55 a hoy y podríamos discutir también eso. ¿Y por qué esto es importante? Porque escuchamos personas diciendo soy mejor estéticamente, que ya su propia traza da para un poco conocer cuáles serían los criterios de superioridad de la estética. Ahora, si hubiera una estética superior, ¿a quién le importa? Si acá estamos hablando de la vida de las personas, ¿quién la determina? ¿Qué es eso? ¿Desde dónde alguien es capaz de decir soy superior estéticamente, moralmente y no sé cuántos entes más? Bueno, Cristina dijo con números, nuestros gobiernos fueron los mejores y me parece que es muy importante para esa batalla cultural que tuvieron el contrapunto en la presentación anterior ustedes. Yo creo que es algo que está en desarrollo, que nunca va a parar. Claro. Nunca va a parar. No pensemos que un día se va a ganar la batalla cultural del campo. La Nación Popular va a vivir remando en dulce de leche toda su vida porque rima, pelea contra intereses, rema contra intereses muy poderosos y que se han sostenido en el tiempo y que pretenden sostenerse en el tiempo. Entonces, esa presentación de Cristina del Partido Judicial como continuidad del Partido Militar y al mismo tiempo presentar los números concretos de lo que fueron los años, los 12 años y medio, con respecto al resto de la historia argentina, me parece central para enfrentar la batalla cultural con argumentos y con realidades. Ahora, perdón. Sí, dos cosas me gustaría decir en relación a lo que dice Amado. Cuando Cristina muestra los piquitos, lo que yo veía, escuchándola muy atentamente, con mucha emoción además, porque pensaba en lo que ella había vivido hacía tan poquito tiempo y la entereza y el coraje que hay que tener para pararse ahí y hablar como habló. Pero esos piquitos, ¿los vieron mucho ustedes en otros lugares o en otros medios? Porque la gente no lo sabe. Y yo escucho permanentemente a la derecha decir, no solo lo de los 70 años, he escuchado a alguien, he leído a alguien en Facebook, por ejemplo, hablar de que ese momento donde ella está ahí es una cátedra de cinismo. Mira. Por ejemplo, lo teníamos a Jonathan Viale con una figura de maléfica. No sé si ustedes lo vieron. Datos, no relatos, estos datos de los que estamos hablando, los piquitos. Y esto se lo digo a nuestro propio gobierno. Hay un área de la comunicación. No necesitamos a una Cristina que esté dando, haciendo esto una vez por semana para que nos enteremos de algunas cuestiones de datos puros y duros. Ahora te dejo, Pedro. Otra cosa que me parece muy importante es que no confundamos potencia con violencia. Vos hablabas recién con mucha claridad de esta cosa potente, ¿no? Cualquiera que mire a Milei, más allá de lo que dice, bajale la voz, míralo. Sí, es violento. Es un ejercicio cotidiano de la violencia. Sí, por supuesto, una le sube el volumen y además lo que dice es violento. Entonces, el cuestionamiento acá es, somos una sociedad
que a pesar de la dictadura cívico-eclesiástico-militar, está dispuesta a bancar la violencia? ¿O le vamos a decir que no, más allá de a quién votemos? No, yo lo que le quería, completándolo, el muy buen análisis que hace Lili, ese cuadrito, ese segundo, es la segunda vez que Cristina dice que su segundo mandato, su segundo gobierno, fue un gobierno exitoso por el grado de participación que tuvieron. ¿A quién le responde? ¿A quién va dirigido? Lo dijo en la UON, va dirigido al discurso de Alberto, que en Ideas dijo que el segundo gobierno de Cristina había sido malo. No sé si ustedes se recuerdan. Sí. Y ese es un debate que por eso creo que también es parte, porque yo lo he escuchado, no solo del presidente, lo he escuchado de otros referentes del Frente de Todos, diciendo que el segundo gobierno de Cristina es malo. Lo he escuchado a Guillermo Moreno muchas veces decir, bueno, la época de Kicillof fue un desastre, eso estuvo todo mal. Y yo creo que ese es un debate que ese gráfico está destinado también hacia afuera y también hacia adentro. Pero Pedro, a ver, si les pregunto a todos, a partir del discurso de Cristina, uno podría decir, a partir de ahora arranca el año electoral, arranca una Cristina que es candidata, ¿les parece a ustedes? Yo creo que, lo menos se presenta como una ordenadora del espacio. Yo creo que Cristina marcó 5 puntos en el discurso, 5 ejes. Ella primero habló de un tema que siempre fue tabú para el kirchnerismo, para nosotros, para la política, que fue la seguridad. Fue muy clara y contundente cuando se refirió a la seguridad como la gran deuda de la democracia. Después ella habló de economía y de las implicancias del neoliberalismo, lo que me pareció realmente diferente a todos los discursos, es que cada tema que ella habló, geopolítica, soberanía energética, seguridad, la economía, el endeudamiento, ella hizo un link con la vida, el partido judicial, con la vida cotidiana del ciudadano, linkeó entre lo que estaba diciendo con lo que le pasa al ciudadano. Cuando habló del partido judicial, no solamente habló del lawfare y de lo que ella padece hace muchísimos años, sino habló de las mujeres violentadas cuando van a buscar una respuesta de la justicia. Se le podría agregar el tema de las adopciones, por ejemplo. Yo creo que, y Cristina además convoca a ampliar las bases, algo que yo dije hace un par de programas, que necesitamos volver a construir mayorías. Ella lo dice con todas las letras en su discurso del jueves. Hay que construir mayorías, ampliar la base, y vuelve a decir, para un argentino no hay nada más que otro argentino. Hubo una apelación, ¿no?, a incorporar probablemente a nuevas fuerzas dentro de lo que es el Frente de Todos. Y al mismo tiempo, un elemento del pasado, ¿no? Esto que decía Amado, que decía Pedro, y también de futuro. ¿Hay futuro? ¿Hubo futuro en el discurso de Cristina? Y claro, porque en tanto estadista, ella observa esta avanzada de la derecha y ve los peligros que eso entraña para la democracia, y desde ese lugar salir a construir con un sustento básico y fundamental, que es el juego político de la democracia y la discusión de ideas de ese lugar. Me parece que llegamos a una instancia en donde el gran eje divisor es quienes respetan el juego democrático y quienes no, y poder salir a construir ese futuro, esa agenda. Habló también de los consensos básicos como políticas de Estado, desde lo que tiene que ver con lo económico hasta la seguridad, pero creo que tratando de saltar ese cerco entre peronistas y antiperonistas, con lo difícil que resulta en este país, porque como bien dijo Pedro o Amado, es identitario ya de la conformación de nuestro país, desde civilización y barbarie, peronistas y antiperonistas. Entonces, creo que es un momento central, porque hoy en día no es broma el discurso de la derecha. ¿Gallego? Sí, creo que en el discurso de ella mencionó que Perón no tenía ganas de volver para ser presidente. Cuando uno llega a ese nivel de estadista y a determinadas circunstancias del país, uno no decide absolutamente nada. Perón dijo, vengo descarnado. Seguramente que ese día que fue a Paraguay y se agarró esa mojadura que finalmente terminó llevándolo a la muerte, no fue ni más ni menos que la obligación de un fulano que tenía un compromiso con la historia, ¿no? Entonces, Cristina Fernández no va a hacer lo que ella tenga ganas. Cristina Fernández va a ser presidenta de Argentina, candidato a presidente, si es que el pueblo le impulsa a hacerlo. Así que ella está descarnada a esta altura.
Julián recién preguntaba si hay futuro, si es. Yo no creo en la misma línea de lo que está diciendo el doctor Ubeira, pero la pregunta también que nos tenemos que hacer, además transitando el gobierno que nos toca hoy, es el tema del posibilismo, ¿no? Porque llega Cristina con la misma conformación que tenemos en el Congreso, con el mismo partido judicial en los tribunales. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces la pregunta es, por lo menos yo y esto personal, yo esperaba de Alberto alguna que otra más, sí. Patada en la puerta, porque cuando la derecha llega al poder, no pide permiso, no acata la democracia, se maneja a través de los DNU, hace absolutamente, pone jueces a dedo, es decir, absolutamente todo lo que está mal. Cuando llegamos al poder, estamos a ver, no, pero no es democrático, no, pero se van a enojar, no, pero... Entonces, me parece que conformando hoy parte del gobierno Cristina Fernández de Kirchner, de llegar al poder, va a tener que pelearse de otra manera y de comenzar con algunas medidas que le van a molestar, porque esto además es un tira y afloja de las fuerzas y de la calidad y del tipo de país que queremos. Y no se va a hacer solamente dialogando, porque ya lo asistimos. Y un tema más que quería agregar por el tema de la historia y que es muy importante. Este gobierno tiene mucha responsabilidad de haberle lavado la cara a quienes hoy están hablando en los medios de nazi friendly, de todos los aspectos. No se han sentado por el miedo a que no haya a lo mejor una cadena nacional. El presidente no se sentó a contarle al pueblo qué pasó con el préstamo del FMI, de qué se trata, duermen las causas, no utilizan los medios de la televisión pública, de las radios, para estar manteniendo informado al ciudadano, a la ciudadana, del desastre que hizo el gobierno anterior, y solamente les prestó un pañuelito para que puedan seguir hablando en los medios de comunicación de cómo solucionarían el problema que ellos nos trajeron. Pero yo he visto en la televisión pública varios programas que analizan. Debería la tener actualidad. Mucho más. Está bien, vos estás hablando de darle más potencia. Mucha más. Y sobre todo en la cabeza del presidente. Sí, lo hemos visto también a Guzmán explicando, ¿no? Guzmán ahora enojado también. Muy enojado. No, permitime una cosa. Sí. Hoy leía que Tombolini hace una convocatoria por el tema de las empresas privadas en contra de la propia ley, que es la 26.992. Mientras lo leía, porque la defensa de los consumidores se opone a que intervengan en esta mesa de negociación también las empresas privadas, que son las formadoras. Y la ley ampararía que no intervengan. La pregunta es, ¿dónde queda la decisión política? Si insisto en poner en una mesa como si fuera posible negociar con amos y esclavos. El zorro y la gallina junto. ¿Cómo? El zorro y la gallina. El zorro y la gallina, exactamente. Hay algo que todavía no se entendió, y lo digo por nosotras mismas, por nuestro propio gobierno, es la decisión política de quien tiene la autoridad. O sea, yo no puedo estar en un momento donde tenemos que hablar de alimentos, tenemos que hablar de precios, tenemos que hablar de salarios, y siento a negociar para el tema de los precios cuidados a quien va a definir cuáles son los valores. ¿Qué vamos a ganar? Que se postergue la discusión y que se postergue el momento de ver realmente cuándo se pone en marcha. Mientras tanto, y la nave va, decía Fellini, llegaremos al 2023, que es lo que los poderosos quieren. Julián, recién se nombró a un personaje que va a quedar en la historia como nefasto, que es Guzmán. Y no es casualidad que Guzmán haya aparecido un día después del discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, yo qué digo, Guzmán vino a hacerle daño a la Argentina. Le hizo daño con la no negociación con el Fondo Monetario Internacional, le hizo daño rifando 30.000 millones de dólares de reserva, le hizo daño con una mala negociación con los acreedores privados. Le hizo daño con las LELIC. El presidente, cuando asumió, dijo que un problema grave de la Argentina eran las LELIC, eran 700.000 millones en ese momento. Hoy superan los 9.000 millones, los 9 billones. Entonces, este tema de Guzmán me parece muy importante tenerlo en cuenta, porque el campo nacional y popular no puede no poner a sus propios cuadros mujeres y varones que no solo tienen una gran preparación técnica, sino un compromiso con la Argentina. Este hombre se fue dando un portazo, no permitiéndole al presidente que comunique el próximo, sino que tuvo que hacerse cargo de comunicar esa renuncia intempestiva, mientras Cristina Fernández de Kirchner hablaba por televisión. Sí, tiene un problema. Ahora aparece diciendo que el desastre que hizo con el Fondo Monetario es porque Cristina no le atendía el teléfono.
Yo no creo que eso sea verdad. Creo que él se pasó 2 años llevando políticas públicas muy perjudiciales para el conjunto de la Argentina. Me parece muy desleal, mentiroso, falaz, cara dura. El pibe Saraza, él mismo usó esa expresión. El pibe Saraza ahora aparece echándole la culpa a Cristina y a Máximo Kirchner, que son personas muy involucradas en la política y en la defensa de los intereses de la grande mayoría. Entonces me parece que estas cosas no las podemos perder de vista. La difusión que se le dio a las palabras de un tipo que importa muy poco lo que diga, porque hizo mucho daño, y está demostrando que él viene a seguir haciendo daño al frente de todos y a la República Argentina. Por eso habló un día después de que Cristina Fernández de Kirchner acá se preguntaba si era el lanzamiento de una candidatura. Yo creo que fue un lanzamiento ya proselitista de un programa. Lo que Cristina hizo, un mensaje lleno de futuro, repleto de futuro y repleto de lo del pueblo. Por eso, cuando nos preguntamos qué va a hacer Cristina, Cristina va a hacer lo que tenga que hacer, esto que decía Ubeira. Cristina es la historia y la política argentina ya. Ella no va a hacer nada que no tenga que hacer. La gran pregunta es qué vamos a hacer cada una de nosotras y nosotros. Basta de preguntar qué va a hacer Cristina y veamos cómo vamos a militar, cómo vamos a ejercer la palabra, cómo vamos a hablar en cada rincón de la patria y cómo vamos a hacer organización popular para que cuando Cristina o quien tenga que venir a hacer lo que tenga que hacer, yo esperaría y me haría muy feliz que sea Cristina, no por mí, sino por la Argentina, haya masa crítica para acompañar esas políticas que hacen falta. Pedro. Dos cosas del discurso de Cristina que me parecen muy importantes. Coincido con lo que decía, totalmente con el análisis de Amado. ¿Qué vamos a hacer nosotros, cada uno de nosotros? Iba a apoyar a la Cristina, no hay otra cosa que ubicar en otro lugar. Pero hay dos cosas. Una, se metió, como decía Daniela, con un tema tabú para el campo nacional y popular, que es la seguridad. Le falta meterse con el segundo tema tabú del campo nacional y popular, que es la política agropecuaria. No podemos gobernar este país, no podemos discutir la política de alimentos, no podemos discutir los precios si no discutimos una política agropecuaria. Pero en su gobierno se metió. Bueno, no. En sus gobiernos. A ver, el campo nacional y popular debe tener una política agropecuaria autónoma y analizada a partir de las propias necesidades del pueblo argentino y no tomar prestado las cuestiones teóricas y los cuadros que nos da el neoliberalismo agropecuario. Fue, yo creo que ese es un debe que tenemos y tenemos que analizar y tenemos que hacerlo. El segundo tema que me parece muy importante, hay una franja de la sociedad que no sé, que nunca está cuantificada en las encuestas, que es aquel que es kirchnerista sin ser peronista. Y yo creo que es una franja importante de la sociedad. Hay un montón de gente que se identifica con Cristina Fernández de Kirchner y no es peronista. Y yo creo que hay que hablarle a esa franja de la sociedad también, porque es muy importante que Cristina tome en cuenta eso y que cuando se convoque a los partidos, cuando se convoque ese acuerdo, se convoque a los partidos del Frente de Todos, que son parte del Frente de Todos y que no son peronistas, que hay un montón de partidos. Y tomemos como ejemplo el Frente Grande, la mejor elección de la provincia de Buenos Aires la hizo Mario Seco. Pero Pedro, es lo que hizo ella el día jueves, de la coalición, ¿no? Al llamar a... Pero, a ver, no forman parte ya de la coalición. Forman parte de la coalición desde el punto de vista formal, pero nunca son invitado formalmente a sentarse a una mesa de discusión. Es un reclamo de todos los partidos, yo lo conozco perfectamente bien, porque además hay un grupo de WhatsApp de todos los partidos que necesitan sentarse en la mesa y que se los consulte también. Queremos estar en el grupo de WhatsApp. No es un detalle como menor. Como caníbales. No es un detalle menor, ¿eh? Bueno, no es, caníbales tiene un grupo de WhatsApp. Si alguien no está incluido, lo incluimos. Hay algo cortito porque Amado habló de lo nefasto de Martín Guzmán y de llevar adelante determinadas políticas que le hacen daño, le hicieron daño al país. Lo quiero relacionar con lo que planteó Lili hace un rato de la convocatoria de Tombolini. Sí. Y la verdad que quiero reivindicar a nuestro compañero Roberto Feletti, porque Roberto Feletti, ahora el ministro Massa está como comenzando, se está comenzando a intentar poner en marcha las propuestas que Roberto Feletti hizo al inicio de la guerra, y que Guzmán fue quien boicotea esto. Cuando Feletti decía, si no hacemos algo, el precio internacional del trigo se dispara, el pan se va a ir
a 500 mangos y, bueno, si hubo alguien que impidió que se pudieran desarrollar estas políticas fue él. Y con respecto a lo que vos decías, ¿qué hacemos si Cristina llega? Sí, que ella misma lo dijo, es organización popular. Eso es lo que tenemos, Julián, que hacer para bancar el próximo gobierno. Gallego. Se nos sí, yo desconfío de los que hablan así bajito y son tan polite como Guzmán. Sí. No sé, me ponen nerviosos. La economía. Me ponen nerviosos. La verdad que lo de Feletti está claro que fue una absoluta falta de apoyo del presidente de la Nación para su gestión. Y la verdad que cada vez que lo veo Alberto Fernández tiene mejor lejos, ¿no? Pero ya cuando lo ves de cerca te dan ganas de llorar. ¿Por qué decís eso? Porque nos faltan 3 minutos de programa y largas eso ahora. No, porque en verdad. Bueno, hasta el próximo domingo. Bueno, pero las cosas hay que decirlas. Tiene un año para reivindicarse, ¿no? O sea, tiene la lapicera y es el que. Pero la construcción del espacio, digamos, puede prescindir. Pero del espacio, ahora, pero, ¿no? Pero puede prescindir de la crítica en este momento y puede mirar hacia adelante. Porque pero vos... por supuesto que puede mirar hacia adelante porque siempre hay posibilidad de mejorar y está en función de él acordar una política concretamente con lo que puede llegar a ser una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Establecer un rumbo económico que le ponga guita en los bolsillos a la gente y finalmente llegar más o menos organizado como para tener una elección, digamos, no sé si ganadora, pero por lo menos decente. Ahora, de esta manera, digamos, con una absoluta falta de comunicación, con una absoluta, porque en eso mi amiga Úrsula acaba de darle en el clavo, yo vengo con este tema de que debió haber una cadena nacional para explicar concretamente qué problema había con el Fondo Monetario Internacional y por qué los argentinos vamos a pagar 3 generaciones la puta deuda que dejó Macri. Y resulta que el presidente de la Nación hizo todo un tema de manejo para que de alguna manera le saliera la ley en la Cámara de Diputados y nos dejó embocados con estos atorrantes y sinvergüenzas que finalmente por la televisión vienen todos los días a decirte que ellos no fueron y que los culpables somos nosotros. Digo, si vos sos presidente y te corre algo de sangre por las venas, no hace falta ser un estadista, no pretendo que el señor Fernández sea Churchill, pero por lo menos parate frente al problema, explícalo y decirle, bueno, hago un mea culpa, no estuve a la altura de las circunstancias. Ese es el tema de Fernández. Bueno, yo creo que eso no va a pasar. Quiero anticiparlo. Es como el periodismo de Johnny Viale. Eso no va a pasar, Gallego. Periodismo de prognosis. Claro. Pero digo, al mismo tiempo, me parece interesante lo que estás planteando. Hay que acompañar una eventual candidatura, esperemos, de Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad que teniendo el resorte del gobierno, que es el que maneja el Estado, bueno, algo puede ser. Pero macho, te dieron la lapicera. Dejate de joder, claro. 30 segundos. Muy cortito para que nos quedemos pensando. Esto de Cristina candidata, no lo sabemos. Lo que sí dijo Cristina el día jueves fue hablar de militantes por la Argentina, por el país, ¿no? Más allá de los partidos políticos. Y para cerrar en el día de hoy, que falleció Eve, propongo a aquellos que piensan diferente políticamente que haya un límite, que nos propongamos pensar que es el riesgo de la democracia. Uh-huh. Y me parece que eso puede juntar a partes de personas que políticamente podemos tener una ideología distinta, pero en pos de defender la democracia que tanto nos costó y que hoy, Eve, para colmo, para recordarla, tenemos que hacernos cargo, tomar esos pañuelos y luchar porque la democracia es nuestra y no pueden venir a sacárnosla. Jueves 3:30 en Plaza de Mayo, la despedida a Eve, ahí ya vamos a estar todos. Y ayer, además del cumpleaños de Amado, a quien le deseamos un muy feliz cumpleaños. Fue el día en contra del abuso contra las niñeces y las infancias, un delito absolutamente impune, importante decirlo. Seguimos en una situación realmente muy grave donde los progenitores violadores, gracias al Partido Judicial, gozan de la más absoluta impunidad. Bueno, nos tenemos que despedir, estamos pasaditos un poco de tiempo. Muchísimas gracias a todos, nos reencontramos el próximo domingo. Muchísimas gracias por elegirnos una vez más. Nos reencontramos el próximo domingo.